UNASUR como gran creación geopolítica de nuestro bloque suramericano, estamos seguros, seguirá acompañando a Venezuela con la misma solidaridad, con la misma claridad en el marco del derecho internacional, para que, así lo digo como jefe de Estado y jefe de gobierno de Venezuela, para que el gobierno del presidente Obama detenga las agresiones, las amenazas y estos pronunciamientos que van en vía contraria de unas relaciones de convivencia y de respeto. Nosotros pedimos respeto de las instituciones y del gobierno de los Estados Unidos. Y hemos solicitado de UNASUR que eleve el nivel de apoyo, solidaridad a nuestro país, a la patria de Bolívar, para que, bueno, despejemos el camino. Quiero reiterar públicamente que la posición de UNASUR, que está en su carta constitutiva y ha sido refrendada en el Tratado de Cláusula Democrática, es absolutamente clara y contundente en señalar que cualquier intento de desestabilización que se produzca en una democracia o intento de desestabilizar un gobierno contará con el rechazo unánime de todos los países de UNASUR. La democracia con la paz y los derechos humanos forman parte de la trilogía fundamental de UNASUR,